El día de hoy, como lo acordamos, vamos a firmar un documento, un compromiso con el pueblo de México. Les voy a leer el texto y voy a firmarlo para que se publique y quede constancia. Dice así: al pueblo de México, a lo largo de más de 20 años he declarado en diversas ocasiones que de llegar a un puesto público me sometería a la revocación de mandato. Así lo hice cuando fui jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y en las tres campañas presidenciales posteriores a ese cargo reiteré tal compromiso. Así, a mediados de mi mandato, en 2021, se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie. Ciertamente fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, es decir, el pueblo pone y el pueblo quita. Para cumplir este compromiso envié al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para llevar a la práctica este mecanismo de democracia participativa. Sin embargo, mis adversarios políticos, los conservadores, que creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato encubre la intención de reelegirme en el 2024. Ante este infundio, me es necesario reiterar mis principios y mis convicciones democráticas para asentar lo siguiente. Uno, soy maderista y partidario de los principios de sufragio efectivo y no reelección. Dos, me inspiran los ideales y las convicciones, no la ambición al poder. Tres, creo que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Cuatro, considero que basta con 6 años para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una república próspera, democrática, justa y fraterna. No tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar entre todos y de manera pacífica la cuarta transformación de la vida pública del país. Cinco, en consecuencia, reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento porque ello no solo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que estimo es lo más valioso en mi vida. Sepan, pues, con todo respeto, señores conservadores, que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la máxima ley, la Ley Suprema, y que en el 2024 me iré allá por Palenque. Pero también les digo con sinceridad y en buena lid que deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Ciudad de México, 19 de marzo de 2019. Voy a firmar. Ya cumplí. Ahora sí, vámonos, como siempre. Quedamos con tres ayer que quedaron. A ver, ¿quiénes fueron los tres? ¿Ustedes dos? De los que quedaron pendientes, sí, por favor. Buenos días, señor presidente. Noemí Gutiérrez, de Efecto TV. Ayer se tomaron las casetas, aquí la caseta del Sol. Preguntarle si se van a interponer las denuncias, la mayoría eran normalistas de Guerrero, si se van a interponer denuncias. Y también preguntarle de la Guardia Nacional si ya se sabe cuánto van a ganar los elementos y sobre todo este contingente va a participar en el desfile ya del 16 de septiembre. Gracias. Bueno, estamos haciendo una revisión sobre lo que sucede en las casetas, de cómo se toman las casetas, con qué fundamento, por qué causa, y pronto vamos a darles a conocer toda una información. Ya tuvimos una reunión sobre este tema hace aproximadamente una semana y se está definiendo todo el plan para que se informe también sobre la función de la Secretaría de Comunicaciones, de Capufe, toda la política que se va a llevar a cabo en este terreno. Yo considero que la semana próxima vamos a tener ya todo el reporte para informarles. Lo otro que me preguntaste es… ¿De la Guardia Nacional? Sí, vamos avanzando. Hoy hicimos una revisión de cómo van las leyes secundarias para terminar de reglamentar el funcionamiento de la Guardia Nacional. Va a integrarse, como lo hemos dicho, con la Policía Federal, con la Policía Naval, con la Policía Militar, y esto va a requerir también de reformas administrativas, de traslado de personal, ajuste en las remuneraciones, en prestaciones. No se va a perjudicar a elementos, al contrario, se va a mejorar. Lo que ya se está recibiendo de sueldos por parte de los miembros de la Policía Federal o del Ejército o de la Marina, eso sigue igual, buscando que se homologue, pero no a la baja en ningún caso. Y en cuanto a prestaciones sociales, van a ser las mismas que tiene el Ejército y la Marina, las mismas prestaciones sociales. Incluye esto atención médica e incluye otras prestaciones, pero igual como un soldado, un marino tiene prestaciones sociales, así las va a tener un miembro de la Guardia Nacional. Esto implica también la misma disciplina, la misma capacitación, todo el profesionalismo que se tiene en el Ejército y en la Marina. Entonces estamos trabajando en eso. Ajá, nada más saber si se va a participar la Guardia Nacional ya en el desfile del 16 de septiembre y exactamente cuando habla de homologar sus salarios ya se tiene al menos un piso para saber cuánto van a ganar y sobre todo para incentivar a los jóvenes que se puedan sumar a este cuerpo. Gracias. Sí, estamos viendo eso. Hoy precisamente los integrantes del Gabinete de Seguridad tienen una reunión con el secretario de Hacienda para hacerle la propuesta sobre el presupuesto que va a necesitar la Guardia Nacional. Y estamos por crear una comisión para resolver sobre nuestra participación el 15, 16 de septiembre y el 20 de noviembre, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. No vamos a hacer a un lado estas fechas, no se van a convertir solo en ceremonias cerradas. Para nosotros es muy importante conmemorar la independencia de la mejor forma posible y lo mismo el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución. Entonces, todas las ceremonias cívicas se van a restablecer con nuevas aportaciones, buscando que no se exprese mucho el militarismo, pero que sí se recuerden las gestas históricas, como lo merecen. En el tiempo del neoliberalismo, que ya pasó hace mucho tiempo, lleva como 3 meses y medio, como ya estamos en la etapa post-neoliberal, en ese entonces quitaron la ética, quitaron el civismo, quisieron que nos olvidáramos de nuestra historia, se dejó de hablar de nuestros héroes, se dejó de poner el ejemplo en el sacrificio y en las convicciones mostradas por Hidalgo, por Morelos. A Juárez le fue mal, sobre todo en dos sexenios. Se olvidaron hasta de Madero y desde luego hicieron a un lado al general Lázaro Cárdenas. Entonces nosotros no vamos a actuar así. El que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Entonces esto lo estamos ya analizando. Yo espero que para entonces ya tengamos a la Guardia Nacional, porque falta que se aprueben estas leyes secundarias y falta la integración, que aunque vamos a iniciar con la policía militar, con la policía naval, con la policía federal, de todas maneras esto lleva algún tiempo, porque vamos a enfatizar mucho en el respeto de los derechos humanos y en el uso moderado de la fuerza. Tiene que haber un proceso de formación, de capacitación previo a que empiecen a actuar, y eso puede llevar algún tiempo. Ya estamos trabajando todos los días con este propósito y pues no vamos a dejar nunca de agradecerle a los legisladores, al Poder Legislativo, que nos apoyaron para que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad de garantizar la seguridad y la paz en el país. Buenos días, presidente de México, servidor Carlos Pozos, reportero de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, son 19 días del mes de marzo y las personas de la tercera edad aún no reciben su pensión. Me comentan que quieren unificar en una sola tarjeta el apoyo económico con una reducción de sus ingresos. Me piden que le extienda el que pueda revisarse esta situación, porque pues ellos se apoyan con lo que se les da a través de esta tarjeta. Mi segunda pregunta, presidente. Ayer en la celebración del 18 de marzo fueron seleccionadas únicamente empresas extranjeras para la construcción de la refinería de Dos Bocas. Con esta selección se dejó a las empresas mexicanas afuera, como Icaflor. ¿Esto hace pensar que no hay confianza en las empresas mexicanas? Ya hasta ahí, ¿no? Dos. Tres. Ándale. Tres. Y la última, presidente. Dos buques, el Hindenburg y el Tinderware, fueron abanderados por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Economía. Las empresas internacionales han encontrado este hueco para que embarcaciones internacionales puedan usar bandera mexicana y en detrimento pues de las embarcaciones mexicanas. ¿Se podría hacer algo al respecto? Gracias. Bien, muy buenas preguntas. Primero, decirles que ya estamos casi a punto de entregar todos los apoyos a los adultos mayores. Es el programa que va más avanzado. Tenemos un universo, una meta de apoyar a 8 millones de adultos mayores. Esto incluye a adultos mayores de 68 años hacia adelante. y en caso de comunidades indígenas a partir de los 65 años. Incluye a los que ya recibían una pensión de 1.160 pesos, que ahora la pensión aumenta a 2.550 pesos, bimestral. Incluye a jubilados y pensionados del Issste, del Seguro, del Ejército, de la Marina y de otras instituciones. Es universal. Puede tratarse de una persona que tiene recursos económicos y va a recibir su apoyo, porque es un reconocimiento al trabajo que han hecho los mexicanos. Es decir, es universal, es para todos. Lleva tiempo hacer el censo general, porque inclusive los que ya están recibiendo pensión en el Issste y en el Seguro, que sería relativamente fácil decir, a ver, de el listado que tienen, ahí están los datos para que en automático en sus mismas cuentas se les entreguen los 2.550 pesos. Eso, el cotejar esa información, nos ha llevado tiempo, pero ya de los 8 millones recibieron el apoyo de enero y febrero alrededor de 7 millones. O sea, son muy pocos los que nos faltan, bueno, en función del número total, y ya estamos trabajando en eso. Yo espero que a finales de este mes esté totalmente regularizado, es decir, los 8 millones ya recibiendo sus apoyos, pero ya enero y febrero cubierto casi en su totalidad. Viene el segundo bimestre, que es marzo y abril, que ya vamos a empezar a dispersarlo. O sea, esa es la información que podemos dar. Yo constantemente estoy recorriendo los pueblos y cada vez que voy a un acto y en una valla voy saludando, y si hay un adulto mayor aprovecho para preguntarle. Y ya muchos me están diciendo que recibieron ese apoyo. Llevamos más retraso en otros programas y estoy empujando para que nos pongamos al corriente. Por ejemplo, vamos atrasados en la entrega de apoyos para personas con discapacidad. Hoy tengo una reunión con todo el gabinete de bienestar, precisamente para ver el avance que llevamos en la dispersión de los recursos de todos los programas. Cuánto se ha entregado de apoyo para becas, constantemente estamos viendo eso. En mi informe hice el compromiso de que si ya llevábamos entregados apoyos a 13 millones de personas, para el próximo informe trimestral tienen que ser cuando menos 18 millones de personas que ya estén inscritas en el padrón y recibiendo su apoyo. Entonces, en eso vamos. Acerca de las empresas para la construcción de la refinería son las mejores del mundo, las 4 que se seleccionaron y que fue a partir de un estudio, de una investigación. Esas 4 han construido en promedio 150 refinerías, cada una. Son las que más experiencia tienen en la construcción de refinerías. Y actuamos de esa manera porque no queremos que en estas obras tan importantes las empresas no tengan capacidad profesional, que no tengan capacidad económica y sobre todo que no sean empresas con dimensión ética. No queremos casos como los de Odebrecht, no queremos casos de obras que están inconclusas por empresas que no han cumplido. Entonces, por eso se cuidó esta situación. Y hay muchas posibilidades que en esa misma refinería trabajen en empresas nacionales, pero estamos dejando la dirección de la obra a estas empresas por la experiencia, que se trata de hacer esta refinería en 3 años. Es una refinería grande, con una inversión de alrededor de $8 mil millones. Entonces, tenemos que actuar con responsabilidad. ¿Y la de los barcos? Muchas veces se entregaban contratos a empresas cuyo domicilio fiscal era una casa abandonada, porque ya estaban apalabrados para entregar el contrato a quienes ni siquiera tenían experiencia. Por eso proliferaron tantos proveedores que no tenían ni siquiera especialidad, o empresarios de la construcción que lo que tenían era agarraderas, influencias, y recibían obras sin tener capacidad. Y por eso también el tiradero de obras que hay por todo el país, inconclusas. Entonces tenemos que cuidar eso. Y lo otro, lo de los barcos, las banderas. Sí, voy a pedirle la información al secretario de Marina y te la vamos a hacer llegar, porque no tengo la información. Mil gracias, gracias. De los que quedamos de ayer, tú. Buenos días, presidente. Marco Antonio Vera, corresponsal de Radio Latino California en México. Ayer se festejó lo de la expropiación petrolera del 38. Yo quisiera preguntarle qué va a pasar con los trabajadores que están en outsourcing en Pemex, como Playa del Carmen, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. Esa gente ha sido contratada por empresas que a su vez les pagaba Pemex en los sexenios anteriores. ¿Qué va a pasar con ese personal? Y también qué va a pasar con el tema del sindicato de Pemex, porque si se va a combatir la corrupción habría que empezar por el líder Romero Deschamps, y también revisar esas pensiones que tienen algunos trabajadores que reciben actualmente hasta 80, 90 mil pesos de pensión por los altos sueldos que tenían antes de jubilarse. ¿Qué va a pasar en ese tema, presidente? si me contesta, por favor, y enseguida le hago dos preguntas más, si me lo permite. Bueno, en este caso, decirles que nos vamos a apoyar mucho en los trabajadores, en los técnicos, en los ingenieros petroleros. Es mucha la experiencia que se tiene en la empresa. El fracaso de la política petrolera no se puede atribuir a los trabajadores. Tuvo que ver con los traficantes de influencia, con los directores de Pemex, con contratistas nacionales y extranjeros, pero los trabajadores de Pemex han hecho milagros, lo dije ayer. Me tocó visitar la refinería de Tula. Me hubiese gustado que me acompañaran, no se pudo por cuestiones de seguridad, pero sería importante, Jesús, que se organizaran visitas a las refinerías por el abandono en que se encuentran. Es increíble, dejaron que se convirtieran en chatarras, plantas de las refinerías, y por eso no están operando a toda su capacidad. Es heroico lo que hacen los trabajadores. Esa refinería tiene capacidad para procesar 300,000 barriles y está procesando el 30%, porque tiene piezas completamente deterioradas, con todo lo que significa operar así una refinería, con todos los riesgos, y ahí están los trabajadores, y muy deteriorados también los talleres que se tenían en mejor estado para hacer piezas, pero ahí están trabajando. Ahí hay una gran experiencia con los trabajadores petroleros, con los técnicos. Entonces, los estamos convocando para la rehabilitación de estas refinerías y también para los trabajos de exploración y de perforación de pozos. ¿Qué pasaba antes? En esa refinería hay alrededor de 3,000 trabajadores, pero no se les ocupaba cuando había necesidad de modernizar una planta o de darle mantenimiento a una planta. Se contrataba a una empresa que al final lo que hacía era contratar a trabajadores jubilados de Pemex, que son los que tienen la experiencia. Entonces, vamos a procurar que todo se haga por administración directa, que esos 3,000 trabajadores sean los encargados del mantenimiento, de la reparación, y que si se requieren más trabajadores, pues se puedan incorporar, sean transitorios o sean trabajadores jubilados. Esa es una ventaja que tenemos. Me dio mucho gusto ayer constatar que ahí están los trabajadores que tienen mucha experiencia y que además están muy conscientes de que debemos entre todos rescatar a Pemex. Están deseosos de que se les tome en cuenta para sacar adelante a Pemex. Ayer, por ejemplo, vi cómo hicieron en esa refinería, y así debe están en otras partes. Vendieron una planta que es parte de todo el proceso de refinación a una empresa francesa en 60 millones de dólares en el sexenio pasado. Y con el compromiso de comprarle el nitrógeno. Y como no se usa el nitrógeno porque no hay habilitada una planta para ese propósito, se está pagando. Creo que $1 millón al mes, sin usar la planta. De veras que se pasaron. Luego ampliaron la refinería. Allí intervino, entre otras empresas, Odebrecht. Ejercieron alrededor de $2 mil millones para terminar esa obra. Se van a requerir alrededor de $3 mil millones y solo va a aumentar la producción en gasolinas en un 20%, cuando habían otras necesidades. Pero ¿por qué no se planeaba? ¿Por qué no se priorizaba? Porque lo que les importaba era el negocio, el contrato. Entonces, a pesar de todo, con los trabajadores vamos a salir adelante. Entonces, los trabajadores que están en empresas particulares no les va a faltar el trabajo porque hay más inversión, también se están contratando empresas, no se está haciendo todo por administración, hay trabajo suficiente en Pemex. ¿Y lo del sindicato de Pemex, presidente? Se está dando la orientación de que se respete la decisión de los trabajadores, que haya democracia sindical y desde luego que no haya corrupción en el sindicato. El viernes va a haber la convención bancaria, HSBC y otros bancos ya le manifestarán su apoyo para que haya un crecimiento del 4% durante su gobierno. Yo insisto en las altas comisiones que cobran los bancos y que muchas veces dejan en bancarrota a los cuentavientes de este país. ¿Cuál va a ser el planteamiento sobre ese tema, presidente? ¿Y cuál es la ruta que emprenderá su gobierno con esos bancos extranjeros? Porque ya nada más tenemos uno o dos bancos en México. Miren, yo hice un compromiso y los compromisos se cumplen. Dije que no íbamos a modificar leyes fiscales, que íbamos a mantener el mismo ordenamiento para el funcionamiento de los bancos. Hice ese compromiso, que se iba a hacer una revisión a mitad del sexenio. Ese fue mi compromiso, porque lo que queremos es dar confianza. Esto nos ha ayudado. Se ha recuperado el peso, ha bajado la inflación, está creciendo el consumo, tengo información sobre eso, está creciendo la recaudación, ahí va creciendo la economía, es decir, vamos bien en términos económicos. Y ahora estamos logrando estos apoyos de inversionistas para que nuestra economía pueda crecer en promedio al 4% anual. Esto significa no alterar procedimientos, ser respetuosos del marco legal. Ese fue mi compromiso y lo estoy cumpliendo. ¿Qué es lo que yo creo que se puede hacer para bajar el porcentaje de comisiones? Creo que tiene que auspiciarse una mayor competencia. Ojalá y esto se promueva al interior de el mismo sector bancario, que sería lo ideal, y también nosotros promoverlo, que haya más competencia. Y hay una tendencia a participar en ese sentido. En los últimos días, en los últimos 10 días, he recibido a presidentes de consejos de bancos y hemos hablado sobre este tema. Por ejemplo, hay la propuesta de bajar comisiones por competencia, no por modificación legal, en el cobro por el envío de remesas. Eso va a ser importante, que haya más competencia y que se reduzcan los cobros de comisiones por remesas. Me lo han expresado así. Entonces, esto lo vamos a auspiciar. Me entrevisté con la presidenta de Banco Santander, Ana Botín. Se hablaron de estos temas. Ellos van a seguir invirtiendo en México. Y tienen confianza en el gobierno. Y ayer, por la tarde, noche, luego de regresar de Tula, me entrevisté con el gerente principal de Citigroup, porque tienen la convención mundial en la Ciudad de México. Entonces lo recibí ayer. Y lo mismo, confianza en el país, confianza en México y el compromiso de ayudar para poder crecer al 4% anual. Ustedes supieron de una declaración de Carlos Slim en ese sentido, luego personalmente me lo expresó. Su decisión de ayudar para que se logre esta meta de crecimiento económico. Y esto mismo lo sostiene, lo ha hecho público el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En fin, hay condiciones para esto y parte mucho de la confianza, de que respetamos nuestros acuerdos, de que hay un auténtico Estado de Derecho, no es un Estado de chueco o de cohecho, es un Estado de Derecho en donde prevalece la legalidad. Entonces, esto es lo que puedo decir. Después vamos a ir viendo qué pasa con las comisiones, pero el compromiso nuestro es que sea a través de la competencia y que no modifiquemos o que no enviemos nosotros ninguna iniciativa con ese propósito. No queremos inestabilidad. Si mantenemos baja la inflación y tenemos un peso fuerte, las cosas van a marchar. Y una última pregunta, presidente. En días recientes la secretaria de Gobernación dijo que se despediría a gran parte del personal del Instituto Nacional de Migración por caer en actos de corrupción. Tengo datos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, que personal del Instituto Nacional de Migración junto con algunos elementos de la Policía Federal y también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes integran, detienen a ciudadanos chinos provenientes de Beijing y les hacen un cobro de entre $1,000 y $1,500 por persona y los tienen recluidos horas, 4 o 5 horas. Yo no sé si su gobierno emprenderá acciones en contra de algunos elementos de la Policía Judicial, de la Policía Federal, perdón, quienes hacen pues, un trabajo sucio dentro del aeropuerto. Se supone que los ciudadanos que vienen a México vienen con sus documentos en regla y más si se cruzan aduanas de su propio país y vienen en un avión incluso hasta 20 horas de vuelo. Sí, ya estamos atendiendo esto porque existe esta práctica de extorsión en el aeropuerto. No generalizada, no quiero decir que todos los trabajadores de migración, pero sí hay un grupo, incluso ya hay denuncias penales por extorsión y se va a limpiar migración para que no haya extorsión a personas, a extranjeros en el aeropuerto ni en ninguna frontera del país. Lo mismo se va a hacer y ya se está trabajando en ese sentido en aduanas, migración y aduanas, hablando en términos de semáforos, los tenemos en alerta. O sea, son 2 instituciones que vamos a limpiar de corrupción, se va a acabar la extorsión en las 2. Hoy precisamente quedamos en hacer una revisión de la política de aduanas y ya estamos también trabajando en la política migratoria con este propósito. O sea, en los 2 casos son 2 pendientes que tenemos. Se están haciendo las cosas, no es que vamos a empezar, ya hay hasta denuncia, pero nos interesa, nos importa que sean planes. Sí, lo que hicimos con el combate al huachicol, o sea, es todo un plan, ¿sí? Y logramos nuestro propósito. Entonces, igual, un plan para acabar con la corrupción en migración y en aduanas. Se les va a presentar en su momento. Daniel Blancas, de Crónica, presidente. Una pregunta, bueno, son 2 preguntas. Ha hablado usted de lo sano que es la rotación en la democracia. Ahora mismo menciona que un sexenio es suficiente para sentar las bases del país y que no se retorne a lo mismo. México estaría en 2024 listo, de acuerdo a sus expectativas, para que regrese el PRI o el PAN a gobernar? Esa es la primera pregunta. Sí, porque va a estar establecida la democracia, es parte de la cuarta transformación, y cuando hay democracia es el pueblo el que decide. Va a existir esa posibilidad. Hay ese derecho que se tiene que respetar. Ahora, si me piden que opine sobre la situación en que va a estar el país, entonces que ya va a estar la sociedad más consciente, no creo yo es lo que digo en la carta, que la gente quiera regresar a la pesadilla que significó la política neoliberal y el predominio de un grupo que se sentían los amos y señores de México. No creo, pero el derecho a elegir es consustancial a la democracia. No soy partidario de que se avance en lo social y que se retroceda en lo político. Yo quiero el bienestar con democracia, quiero justicia con libertad, no nada más justicia sin libertad o solo libertad sin justicia, porque la libertad a secas, sin justicia, a veces se convierte o se puede convertir en la libertad del zorro en el gallinero. Entonces, libertad y justicia, progreso y justicia, democracia y bienestar, siempre el equilibrio, siempre las dos cosas. Entonces, lo que decida la gente. Yo sí, en mi interior, como lo digo aquí, deseo con toda mi alma que no se pueda dar marcha atrás, que no haya posibilidad de retrogradar, que regrese lo mismo, ¿no? Que el gobierno vuelva a estar al servicio de una minoría rapaz. Pero todo puede suceder. Esto, como se dice en el béisbol, se acaba hasta que se acaba. Bueno, le pregunto esto porque se habla de proyectos, ¿no, presidente? No de una sola persona. Sí. Pudiera pensarse que con que Andrés Manuel estuviera 6 años basta, pero es un proyecto, ¿no? Sí, pero van a quedar las bases, los cimientos. Por ejemplo, vamos a desterrar la corrupción. Ahora sí que me canso ganso. No tengo duda sobre eso, de que vamos a limpiar de corrupción, que ya no hay corrupción tolerada en el país. Eso lo vamos a lograr. Vamos a dejar también una práctica de gobierno austero. Ya toda la parafernalia de poder se va a volver parte de la anécdota de la historia, ¿no? De cómo andaban los funcionarios públicos, de los aviones y los helicópteros, cómo utilizaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Se hablaban por teléfono, vente, estoy aquí, vente, te invito, vamos a jugar golf, que conste que es un deporte y que todos los deportes son buenos. Lo que estaba mal es de que llegaba el helicóptero, el Puma, al Campo Marte para que no tuviera que circular por las calles de la Ciudad de México el invitado, y ahí lo recogían y al campo de golf. Eso no, eso se va a borrar, va a quedar nada más para escribir los libros, hay mucho material, lo de los contratos, las compras. ¿Se acuerdan que dimos a conocer que 3 empresas le vendían medicinas al gobierno por 2,000 millones de dólares? O sea, el gobierno compra alrededor de 4,000 millones de dólares y 3 empresas vendían 2,000 millones de dólares, la mitad. Una de ellas, la que solo vende alrededor de, o vendió el año pasado, 1,200 millones de dólares, y su principal cliente, el Seguro Social, resulta que solo tiene un trabajador asegurado. Entonces, cuando me presenta el informe el director del Seguro Social, ¿cómo al principal cliente del seguro tiene solo un trabajador en el Seguro Social? O sea, inscrito, asegurado. Entonces, todas esas cosas sí van a cambiar mucho. Por ejemplo, otra cosa interesante, la división y el equilibrio entre los poderes. El que el poder ejecutivo deje de ser el poder de los poderes. Eso también es otra aportación. Que haya libertad para que el Poder Judicial haga lo propio y lo mismo el Poder Legislativo. La democracia, eso va a ser una muy buena herencia, el dejar establecido el hábito democrático, que no haya entrega de despensas, tráfico con la pobreza de la gente, utilización del presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos, que no haya fraude electoral. Entonces, ¿cómo le van a dar marcha atrás a eso? Va a estar muy difícil. Si por eso andan desesperados, y tienen que cuidarse de veras para que no pierdan objetividad, profesionalismo, porque no en el afán de criticarnos de todo o por todo lleguen al ridículo y conviertan sus periódicos en pasquines. Ya no les conviene eso. Claro que tenemos diferencias, pero no se debe de perder la figura. Genio y figura hasta la sepultura. O sea, que tengan clase, que tengan categoría. Además, son conservadores, que no son gente con tradición, con raigambre, aristocrático, que no pierdan su rectitud, porque van a perjudicar a sus medios, porque la gente está muy consciente. Entonces, hay periódicos en donde de todo, columnas completas, las que hacen los directivos, porque los artículos pues son firmados, pero la columna, como ustedes saben, es responsabilidad de la dirección, es la política editorial. Entonces, de un tiempo para la fecha, de todo, ¿no? Hay cuestionamientos. No hay ningún problema con nosotros, más porque vamos a ser respetuosos siempre de la libertad de expresión, pero pues un consejo no está mal, ¿no? La vez pasada hablábamos de eso, de que en vez de estar convocando a formar una oposición en contra nuestra con elementos de distintas maneras de pensar y de ser, todos los que piensan que están opuestos a nosotros, ¿no? Convertirlos en un frente, todo muy ficticio, producto de la desesperación. ¿Qué les dijimos? Empiecen por hacer una escuela de formación política, que el conservadurismo tenga su escuela de cuadros, porque les hace falta eso. Ya no hay en el conservadurismo políticos con doctrina, que los había antes. Podía uno estar en contra del pensamiento de Gómez Morín, pero era un hombre con un pensamiento y una doctrina. ¿Qué son ahora? ¿Dónde está el pensamiento? Nada. Todo es pragmatismo, todo es oportunismo, todo es buscar la forma de sacar provecho en lo personal. Los mueve el individualismo y sí, tienen como doctrina la hipocresía, el decir una cosa y hacer otra. Entonces, ¿qué es la recomendación? Hay que formar cuadros con doctrina y fuera máscaras, que no estén tratando de engañar de que son liberales, que acepten que su pensamiento es el conservador. Y lo mismo en el caso de esta recomendación respetuosa, que cuiden sus medios, porque están partiendo de que la gente es menor de edad, que el pueblo es tonto, que la gente no tiene capacidad para discernir, para saber qué es cierto y qué no es cierto. Además, no se ve bien que solo tengan como propósito estarnos cuestionando y que muchas veces caigan hasta en el ridículo, en la calumnia, en lo que no es cierto. Entonces, me amplié, pero es importante este tema. Y lo otro, presidente, tiene que ver con lo que se nos ha informado respecto a la entrega de contratos en pozos, en campos, la propia refinería, en otras dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La pregunta es si hay una especie de desprecio por la licitación pública abierta para adjudicar contratos, si se estaría pensando o impulsando desde su gobierno una modificación a la ley de adquisiciones para darle cabida a estas nuevas figuras de consorcios que ustedes están alentando ahora. Sí, en la medida que se pueda, que la ley lo permita, vamos a buscar la mejor manera de contratar para que se tenga garantías de que son empresas serias y sobre todo honestas. Una licitación abierta puede permitir que presenten una propuesta aparentemente más baja. ¿Sí? Una empresa irresponsable y corrupta, y que apenas recibe el contrato está pidiendo ya ampliaciones de presupuesto. Eso abunda. Por eso ganaban los contratos. ¿Sí? O otras cosas, contratos amañados, habían licitaciones. Les hablo de dos, de ejemplos. Cuando licitan el segundo piso de Naucalpan, hay una empresa que ofrecía mejores condiciones, pero la descalifican y le dan el contrato a OHL con el argumento de que la empresa que había ganado realmente había presentado un proyecto arquitectónico que no era compatible con el entorno urbano. Ese tipo de argumentos. En otra ocasión, esta autopista de Atlacomulco gana una empresa y entonces la descalifican con el argumento de que no tenía solvencia económica. ¿Y saben de quién era la empresa? ¿O de quién es esa empresa? De Carlos Slim. No en todos los casos. Cuando la ley lo establece y se tiene que hacer, cumplir con la ley. Pero en el caso, por ejemplo, de Pemex, tiene posibilidad como empresa de seleccionar. ¿Hay algunos señalamientos a estas empresas cuatro de algunos hechos de corrupción? ¿Hay algunos señalamientos, presidente, de algunos hechos de corrupción en estas cuatro empresas que ustedes escogieron? ¿Ustedes las investigaron o qué garantías hay de que realmente no se va a incurrir a ningún hecho de esta naturaleza? Las investigamos y son de las más serias que hay en esta materia en construcción de refinerías en el mundo. Lo que pasa, pues, que nuestros adversarios actúan a la ligera, pero en promedio cada una de ellas ha construido más de 100 refinerías en el mundo. En México no hay nada, y lo que debe de haber, como siempre, pues son contratos, deben haber denuncias, sin duda, en algunos casos, pero son empresas muy serias, las cuatro que se escogieron. Una de ellas ha construido más de 200 refinerías y fue la que construyó la refinería más grande del mundo, en la India, y la hicieron en 3 años y en $8 mil millones. ¿Se acuerda que aquí decían que no se debían hacer refinerías, que no era negocio? Y en todos lados se han construido refinerías. Nosotros llevamos 40 años sin construir una refinería. Entonces, sí tuvimos que acudir a estas empresas porque nos importa mucho que se haga bien la nueva refinería. Presidente, ¿por qué en el caso de los pozos y de los campos, se entregó contratos a estas mismas empresas que usted casi todos los días reprocha de que no invierten, de que no han arrojado la producción? ¿Por qué? Porque eran empresas que tenían esa función desde hace mucho tiempo. Hay empresas que vienen trabajando a Pemex, desde hace 40, 50 años, y al mismo tiempo les entregaron, no a todas, contratos para la explotación de campos, y ahí no han invertido. Son cosas distintas, pero sí saben de perforar, sí saben de instalar infraestructura, ductos, es su especialidad. Además, también fue un proceso de selección. De acuerdo a la ley, se invitó a participar a todas las empresas y se hizo una selección cuidadosa, rigurosa de estas empresas. No hay empresas favoritas. Se logró, eso sí, una integración. Antes se daban contratos por partes, un contrato para perforar, otro contrato para conectar el pozo con las líneas de ductos, otro contrato para el almacenamiento del crudo. Entonces ahora se integra todo en un solo contrato. Esto nos permite que se trabaje de manera integral, porque si falla una de las partes, una empresa, se queda trunco el proceso, se desintegra. Ahora tenemos estos contratos, pero además, como lo informó ayer el director de Pemex, de esta manera ahorramos. Con precios del año pasado ya llevamos un ahorro en este tipo de contratos del 30%. Entonces estamos pendientes. Somos codos, somos marros, cicateros, cuando se trata de cuidar el presupuesto público. O sea, la verdad, no vamos a permitir la corrupción, no van a haber desperdicios, y no es fácil porque existía la mala costumbre de ver a Pemex como un botín. ¿Se acuerdan que el símbolo de Pemex es un charrito? Sí. Y que ya estaba hasta zambo de tanta corrupción. Y ahora ya hasta desapareció el charrito. Entonces, queremos cuidar pues, que no haya corrupción en Pemex. Y aquí vamos a estar hablando de estos temas todos los días. A ver. Buen día, señor presidente. Jorge Franco Márquez, de 724. Retomando el fuera máscaras que usted había comentado y esta invitación para los impulsores del proyecto neoliberal para que salieran ya de su administración, que fueran honestos y que salieran de su administración. Quiero preguntarle acerca del caso del actual director del Tecnológico Nacional de México, que fue nombrado por ustedes, Enrique Fernández Fasnat, quien luego de ser director del Instituto Politécnico Nacional se fue como a la Secretaría de Gobernación a una dirección general, desde donde estuvo bombardeando desde sus redes sociales a la Cuarta Transformación y señalando que la Cuarta Transformación era la nueva mafia del poder. Esto fue en la recta final del sexenio de Peña Nieto y bueno, recientemente fue nombrado director del Tecnológico Nacional de México, que es la universidad pública que mayor matrícula tiene, incluso por encima de la UNAM y del IPN. Preguntarle, bueno, si aún así ustedes decidieron contratar al director del Tecnológico, aún sabiendo que desde sus redes sociales estuvo bombardeando, incluso hay registros, sin embargo, él ya borró estos ataques de sus redes sociales, evidentemente ya como funcionario del actual gobierno federal. Saber si lo tenían detectado, ¿qué me puede comentar del caso, señor presidente? No sabía yo, pero miren, lo hemos dicho en otros casos, no importa que hayan cuestionado nuestro movimiento, que hayan hecho críticas, que hayan estado en contra de nosotros durante las campañas, porque fueron tres, bueno, más otras. Eso no importa, incluso en el periodo de transición. Sí. Lo que se tiene que cuidar es que sea gente honesta. Eso es lo más importante de todo. Que sea gente honrada. O sea, eso es lo que yo estimo más importante. O sea, si no me gustan los conservadores es porque los catalogo como muy corruptos. No es un asunto nada más ideológico, es que son muy deshonestos. Entonces, puede ser que sea gente, este señor, con principios, con ideales, y que no le haya gustado lo que hacíamos, pero se consideró de que es una gente que sabe para ese cargo y que además es honesto. No hay problema. Ese es mi punto de vista, pues. Ahora, si es una gente deshonesta, corrupta, pues entonces sí no. Entonces ahí sí, yo creo que la condición básica es que sea gente íntegra, que sea gente honesta. Vengan de donde vengan. Una más. A ver, la compañera. Buenos días. Buenos días de Televisión Educativa. Preguntarle, señor presidente, esta semana se va a dictaminar sobre la reforma educativa. Si nos pudiera comentar sobre la creación del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación. Y también, por otra parte, la SEP indicó que se registró un aumento en el registro de estudiantes para la prepa en línea. Saber de qué manera se garantiza la calidad de esta educación y cómo se va a evaluar para obtener la constancia. Sí, yo espero que se apruebe la reforma en materia educativa, que se abrogue la anterior reforma educativa, que se elimine y que no haya necesidad de tener este mecanismo de evaluación como el que se creó, que fue ofensivo, dirigido solo a los maestros y que se utilizó como un medio para descalificar la capacidad del magisterio. Hay que buscar la manera de actualización, de capacitación, de formación, y esto de común acuerdo con el maestro, pero no evaluaciones, no actuar de manera autoritaria. Acerca de la educación a nivel medio superior, tenemos que tener capacidad para eso. Yo les estoy recomendando mucho a quienes se ocupan de estas áreas que se tenga cuidado, porque por la corrupción, vuelvo a lo mismo, ¿se acuerdan que se creó un sistema de pizarrones electrónicos, luego un sistema de educación por internet? Todo eso quedó en el abandono, todo eso se hizo para comprar equipos y hacer negocio. ¿Sí? Siguen habiendo escuelas telesecundarias sin televisores o no tienen luz. Entonces, cada vez que me presentan algo así, muy innovador, digo, a ver, espérate, a ver, ¿de qué se trata? No, es que te vas a conectar, ¿sí?, y vas a tener acceso a toda la información del mundo, ¿sí? Vas a estar ya conectado en tiempo real, ¿sí? Y esto es un avance tecnológico, esto es innovación, porque eso se pone de moda. Entonces significa comprar equipo, nuevas plataformas, es un cementerio de aparatos electrónicos que han costado miles de millones de pesos, que no funcionan para la educación y en el gobierno. No sé si se acuerdan que uno de los planteamientos que hicimos, de las recomendaciones, fue no comprar equipos de cómputo o equipos relacionados con la comunicación por internet. Frenamos eso, paramos eso, porque si no, siempre iba a haber la tentación, cada secretaría queriendo hacer las contrataciones. Son como las contrataciones de los servicios de comunicación, de internet, de aquí de Presidencia y de todas las… para conectar y hasta para tener robots. Hay contratos para eso, que se entregaban con ese propósito. Ahora es también distinto, ¿no?, lo que se está llevando a cabo. Muchas gracias, nos vemos mañana. Muchas gracias.